Bienvenidos chicos de quinto grado, vamos a comenzar ya nuestra clase. Recuerde, estamos trabajando con KineMaster. Esta es una propuesta de agenda para este día. Vamos a ver ya nuestro contenido con nuestra presentación. Recuerde, esta presentación luego yo se la voy a compartir en los grupos de WhatsApp. La vamos a explicar primero y luego al finalizar la clase yo se los comparto. Muchas gracias a los que ya se están conectando. Aquí veo varios comentarios ya de las personas que ya se están reportando. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, miren, tenemos esta propuesta que yo sé que a muchos les va a gustar porque esto de efecto KineMaster es algo nuevo y divertido. Vamos a ver entonces la agenda. La agenda para este día es saludo y reflexión, contenido y objetivo. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. Ejercicio y conclusiones. Entonces esa va a ser nuestra agenda para este día. Después voy a corregir eso porque dice contenido dos veces. Recuerde, al finalizar tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Una cosa antes de empezar a explicar la clase, chicos. Recuerde hacer buen uso del chat, ¿verdad? Solo cosas relacionadas a la clase. Tenemos que estar hablando acá. ¿Sí? Y cualquier duda que usted tenga o dificultad, me escribe al correo. Vamos a ver entonces. La reflexión. La vida es así, un espejo. Todo lo que tú das vuelve a ti. Esa es la reflexión para este día. La vida es así, un espejo. Todo lo que tú das vuelve a ti. ¿Qué significará eso? ¿Cómo te hace sentir esta reflexión? ¿Te hace sentir incómodo porque a veces has hecho cosas inadecuadas? ¿O dices, qué bueno porque yo siempre hago cosas buenas hacia los demás? ¿Me porto bien en casa? ¿Ayudo? Entonces, esa es la reflexión para este día. Ustedes pueden pensarla. Y luego expresan qué es lo que les hace sentir esta reflexión. Muy bien, avancemos entonces. Nuestro contenido es aplicar el efecto chroma key. En la clase pasada lo vimos, pero hoy va a ser algo totalmente diferente. Aplicar el efecto chroma auxiliándose de materiales disponibles. Lo que tengamos en casa lo vamos a utilizar para hacer este efecto chroma. Fíjense que es bien, bien sencillo, pero queda muy, muy bien los resultados. Ustedes se van a admirar. Vamos a ver. Recordemos lo que vimos la clase anterior. Utilizamos una imagen como croma. Es esta del dinosaurio. Vale, vamos a ver si no se nos corta la transmisión. Vale, le decía que esto lo vimos en la clase anterior.
que fue descargar una imagen y utilizar el efecto croma. Vamos a seguir rápidamente. En esta clase haremos lo opuesto. En lugar de descargar una imagen con efecto croma, usted va a utilizar un material que tenga disponible en su casa. Puede ser una tela verde, una cartulina verde o páginas de colores verde. Eso es lo que usted va a utilizar, cualquiera de esos tres, para hacer el efecto croma que le voy a mostrar a continuación. Observe. Luego yo pongo este video en YouTube ya completo para que podamos tener bien la clase. Miren, aquí el muchacho está con una pantalla verde detrás de él. Puede ser cartulina, tela o puede ser páginas de color verde. Ahí está, miren. Y aquí a la par tenemos ya el efecto croma aplicado, que quiere decir que ahí ya se puso la imagen o video como fondo. Para eso sirve. Y aquí abajo son algunos efectos cromas que yo he hecho en mi clase. En mi clase he hecho esos efectos croma. Entonces, aquí tengo un teclado. Y aquí un fondo de mar. Ese sí se mueve, ¿verdad? Porque es el video. ¿Sí? Vaya, muy bien. Vamos a avanzar, chicos. Tal vez no se nos corta. Gracias, gracias a todos por la paciencia. Vamos a observar el video donde explica el efecto croma. Observe muy bien, por favor. Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Rami y bienvenido a un nuevo video. El efecto croma key, para los que no saben, es cuando sustituimos la pantalla verde por otra imagen o algún video que nosotros queramos, y de esta manera podemos ponerlo en diferentes ciudades, en cualquier parte del mundo. Así que yo les voy a enseñar cómo se puede hacer este truco. Así que quédense conmigo y disfruten el video. Lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación KineMaster. Una vez hecho esto, cargamos las imágenes previamente descargadas de internet, la cual ocuparemos para fondo, y también nuestras imágenes que grabamos con el fondo verde. Activamos la opción Chroma Key en la aplicación y comenzamos a hacer los previos ajustes para que quede perfecto. Una vez hecho esto, podemos darle la vista previa para ver cómo nos va quedando. También podemos agregar objetos que no teníamos en ese momento, como en este caso, esos micrófonos, una noticia, un noticiero, o bien una conferencia de prensa. El resultado final sería más o menos así. Ahí estamos viendo una lista previa dentro de la misma aplicación, cómo van quedando los diferentes fondos los cuales yo probé. Como pueden ver, hice dos tipos de fondos de ciudad y también ocupando la opción de los micrófonos. Luego, una vez terminado y conforme con nuestro efecto, le damos guardar y exportar y comienza a guardarse en nuestro dispositivo. Y una vez terminado el proceso de exportación, el resultado final es el que estamos viendo en pantalla. Bueno, como pudieron ver, así de fácil se puede hacer este efecto usando esta sencilla aplicación para celular, la cual se llama KineMaster. Bueno, así que te invito a que probes esta aplicación para que puedas usar también este efecto Chroma Key, lo cual nos... Vale, le voy a explicar. Ahí el muchacho ha puesto pantalla verde detrás de él. Entonces eso va a hacer usted, va a buscar tela, página color verde o cartulina, cualquiera de los tres, lo que tenga a mano, y lo va a sustituir por un video o por una imagen para que le quede así. Mire,
Ahí está, arriba el video descargado y abajo la pantalla verde que el muchacho. Como les digo, ya después les voy a volver a subir este video para que lo puedan ver ustedes. Y ya les voy a pasar la presentación también para que ustedes la puedan ver. Vale, entonces nuestro efecto va a ser así, ¿verdad? Ese va a ser el efecto que queremos conseguir. Vamos a ver cuál es el ejercicio propuesto. Usted va a hacer un pequeño video explicando algo positivo de esta situación de emergencia que estamos viviendo. Lo que usted quiera. Lo va a hacer. Y después le va a aplicar el efecto, ya sea una imagen detrás o también puede ser un video en movimiento que usted quiera o una imagen. Y ese va a ser el efecto croma. Le voy a enseñar un video que yo hice para mi clase de parvularia. Ya le voy a pasar la presentación para que usted tenga en cuenta los datos que va a utilizar. Vamos a ver. Vamos a poder, sí, podemos acceder. Recuerde suscribirse al canal de YouTube. Este es un ejemplo que yo he puesto en práctica algunas veces. Y que usted también lo puede hacer. Recuerde, el ejercicio para esta semana será grabarse usted mismo y hacer el efecto croma. Vaya, observe, ahí estoy yo explicando la clase y detrás tengo el mar. Algunos niños de parvulario me preguntaban que si yo me había ido a la playa a grabar este video, pero en realidad utilicé unas cartulinas verdes y eso puse detrás de mí para poder grabarlo. ¿Sí? Vale, entonces ahí estoy, como esa temática de esa semana era de piratas, pues ahí estoy vestida de pirata. Y si se fijan ustedes, el mar tiene movimiento, entonces ese es un video que yo lo hice. Ahora le voy a mostrar. Hice el mismo efecto croma aquí utilizando una imagen. Igual estoy yo ahí con efecto croma y la imagen. ¿Sí? Entonces usted va a hacer algo parecido a esto. Busque tela, busque página o busque cartulina verde. Si no tiene, no hay problema. Puede hacerlo también con color azul. Entonces ahí estoy explicando yo de los teclados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso le atrae a los niños. Vamos a ver. Vale, recuerde, este video ya se lo voy a subir de forma correcta y vamos al espacio para preguntas y respuestas. Uh-huh.
Vamos a ver, chicos. Preguntas que tengan. Preguntas, chicos, vamos a ver. De pirata estaba ahí. Sí, de pirata, vaya. A mí me da pena salir en un video, dice. Ay, no, no se preocupe, si eso solamente va a ser para ustedes. No me lo tienen que enviar, ojo, a nadie le van a mandar eso. Solo si ustedes desean, lo pueden compartir en sus redes. Si no, solamente ustedes solitos para probar. O pongan a alguien de su familia. Alguien que sí quiera estar saliendo en los videos. Ah, muy bien, Caleb. Es importante no utilizar ropa verde. Fíjense que a mí me pasó. La libreta tenía unas cosas verdes, entonces se ve todo lo de atrás. No usen ropa verde ni accesorio verde, nada verde ustedes, ¿verdad? Y lo que vayan a utilizar tenga color verde o azul si van a utilizar papel azul. Nada verde. Muy bien, Caleb. Vamos a ver, ¿hago otra pregunta? ¿Puede salir en el espacio? Sí, sí, muy bien. Me parece muy buena idea. Van a salir diciendo cosas positivas de esta emergencia. Si han tenido tiempo para hacer algo, o han pasado más tiempo en familia, o si quieren hablar ustedes sobre algo en específico. Podemos hacer en una imagen como un objeto. Esta semana va a ser la que ustedes estén hablando, y el croma atrás. Sí, Esteban. Se me traba el teléfono, dice. Susan, ahí después me escribe el correo. Sofía, perdón, Sofía Gallegos. Ahí después me escribe el correo para ver cuál es el problema que tiene. No, no hay que enviar evidencia, Moisés. No hay que enviar evidencia. Muy bien, Sofía, hay que intentarlo. ¿Algo otra pregunta, mis chicos? Está fácil, fácil, fácil. Y el papel o la tela que ustedes pongan detrás no tiene que tener arrugas. Y no se pongan tan cerca porque se ve mucho la sombra. Entonces se ve pixeleado cuando eso sucede. No, no lo van a mandar. Nada de eso van a mandar. Vamos a ver qué más. ¿Algo otra pregunta, chicos? La disculpa por el corte de transmisión. Vamos a subir el video completo a YouTube después. ¿En qué aplicación? En KineMaster. Estamos con KineMaster. Sí, Celeste. KineMaster estamos ocupando hasta ahorita. Vamos a ver quién más. Acuérdense de suscribirse al canal de YouTube, por favor. Y siempre el video se va a subir ahí, pero también lo voy a dejar aquí en Facebook. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta? Lo va a hacer en la playa, muy bien. Recuerde, va a utilizar algo de fondo color verde sin arrugas. Usted no debe de andar vestido ni objetos, que un ganchito de color verde no, que aritos de color verde no. Vamos a ver quién es más. Si no hay más preguntas, chicos. ¿Se puede en otra aplicación? Sí, busque otra. Pero tiene que buscar una que le permita trabajar con Chroma.
Tiene que buscar una que... No, no me lo van a enviar, Valeria. Este no me lo van a enviar. Este es solamente trabajo de clase. ¿Puede aparecer en el sistema solar? Sí, muy bien. Pero tiene que explicar, ¿verdad? Cosas positivas de esta emergencia. Vamos a ver qué más. Alejandra Vigil, no se preocupe. Ya le voy a mandar la presentación con sus profes para que lo vean. Y gracias, gracias, Moisecito. Ahí vamos a llegar a la playa. Y ahí pueden revisarlo todo de nuevo. Algunos chicos ya están trabajando bien creativamente con este tema. Cualquier duda al correo y traten, ¿verdad? Si pueden buscar tutoriales, háganlo porque hay mucho, mucho material sobre KineMaster. El video celeste de la clase, del ejercicio de esta clase es hablar de forma positiva sobre esta emergencia. Y usted va a utilizar croma. Y pone lo que usted quiera detrás, ¿verdad? Si usted no quiere hablar de esto, puede hablar de algo otra cosa. Usted se filma así como parecía el muchacho. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Usted se filma y pone el video o la imagen atrás. Esa es la intención. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Así, este es el ejemplo. Usted se filma, hable de lo que usted desee y se pone el efecto de croma atrás. Muy bien, Sofía, y vamos a buscar su canal. Alejandra, vamos a hacer algo como esto que está viendo usted ahorita. Usted se va a poner detrás tela, papel o cartulina y usted se va a poner hablando. Luego, en KineMaster le pone atrás el efecto. Vale, no sé si hay más preguntas, chicos. No sé si hay más preguntas. KineMaster se llama el programa. Ya les voy a pasar la presentación para que vean bien el video. Suscríbanse al canal y ahí van a poder ver para parvularia los que hice de pirata. Ahí están los videos de ejemplos de pirata utilizando Chroma Key. Háganlo con ustedes, ya vi yo que están poniendo aquí a la mascota. Háganlo ustedes, hablando de algo de interés de ustedes. No me pongan la mascotita, ahorita no. Vaya chicos, si no hay más preguntas, nos quedaremos hasta acá. Sí, Sergio, ya puede ir a trabajar en lo del croma. Vamos entonces a trabajar en los minutos que nos quedan. No, todas las clases no deben de mandar evidencia. Busquen la tarea del ordenador que es hasta en agosto. Es así, pero es hasta en agosto. Ahorita usted debe de practicar haciendo efectos, conociendo el programa. Andrea se le olvidó la clase, estaba comiendo. Vaya, un saludo a todos, un saludo a los que estaban comiendo, a los que están comiendo palomitas, a los que están tomando gaseosa, un saludo.
Nos vemos hasta la otra clase. Ahí está mi correo por cualquier duda. Y después le subo el video.